Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues 4 minutillos faltan para el partido del campeonato amistoso. Partido contra Jesús, el rey del campeonato, porque yo no sé cuántos campeonatos lleva ya, pero Jesús lleva muchos campeonatos amistosos. Y incluso creo que fue la temporada pasada que Marty, me parece que fue, estuvo a punto de ganarlo. O la temporada pasada o la anterior. Y al final yo no sé qué pasó, que miré la última jornada y se lo había llevado también Jesús. Jesús tiene que tener el inventario hasta arriba de camisetas y de escudos de los campeonatos amistosos. Pero bueno, ahora mismo estamos empatados a puntos. El tercero está con 42 y un partido más. Y David, que se puede poner con 43 y un partido más. O sea que el que gane de nosotros, pues se quedará líder con 3 puntos de ventaja sobre el segundo. Y sobre el segundo y el tercero, que será David y el que pierda de nosotros. Si empatamos, pues seguimos los dos primeros, pero más cerca de a 2 puntos de... Sí, a 2 puntos, ¿no? Del siguiente. Así que vamos a ver, yo juego con el 11 titular. Y el partido de ida lo perdí 1-2, pero me expulsaron a King en los primeros minutos del juego, así que tampoco es como para cogerlo de referencia. Ha terminado el primer día del Rey de Reyes, estoy con un rebote que no os lo podéis ni imaginar. En este equipo me he llevado las 9 copas, he retado en el último momento a este de 165 y le he ganado. Y este no me ha retado a mí, porque este supongo que habrá retado también al de 165. Y por eso el de 165. Y habrá perdido, no sé cómo ha sido. Pero yo creo que a mí no me ha retado nadie. He defendido en la otra cuenta, sí he defendido un partido. Pero en esta yo creo que no he defendido ninguno. O sea, no he defendido ninguno en los últimos minutos. Pero bueno, el caso es que el de 165... no ha sido un partido fácil, pero tampoco ha sido de los más difíciles que he jugado, ¿eh? Le he ganado relativamente sencillo. Y si parece que ya no le ha gustado el tema y deja de jugar, sería perfecto jugármelo con este, que le saco 2 copas. Donde tengo el rebote es en el equipo D, porque en el equipo D he ganado también. Pero este personaje, que yo no sé quién será, no sé, supongo que será del canal, me ha hecho un partido en este equipo a las 19.27. O sea, a las 19.45 termina el evento. Pues a las 19.27 me ha hecho un partido. Y luego, mientras que yo jugaba a las 19.35, he empezado a jugar el... Me quedaban... En el otro equipo me quedaban dos partidos que jugar. Tenía uno y luego tenía que jugar con 2 tokens, tenía que jugar el último para conseguir las 9 copas. Y eran los dos más fuertes. Y entre ellos tenían que jugar también para pelearse la copa. O sea que yo sabía que entre ellos se tenían que pelear y que yo tenía que ganarle a los dos. He jugado el primer partido contra el que era más fuerte que yo y le he ganado 4-3. Pero he empezado a falta de 10 minutos. Cuando ha terminado el partido quedaban 30 segundos. Y cuando he ido a retar al otro, pues resulta que este personaje me había puesto un amistoso para después del partido, 6 minutos después. Así que no me ha dejado retar al otro porque tenía un amistoso programado. Y ya está. He cancelado el amistoso, pero como eran 30 segundos lo que quedaba, pues no me ha dado tiempo de llegar otra vez al Rey de Reyes. Así que con una mala hostia que no veas, porque estoy ya de los partidos amistosos hasta los... Bueno. Hasta ahí estoy ya de los partidos amistosos. Y que no arreglen eso, pues me parece un... Vamos, me parece ridículo. Porque te joden las rachas de victorias. En las tareas que son de ganar varios partidos seguidos, tienes que hacerlo con amistosos, con cuentas tuyas malas, porque... Hostias. Ah, no, que soy yo. ¿Qué hago yo de morado? ¿Qué hago yo de morado inclusivo de ese asqueroso? Bueno, tendré que aguantarme con la camiseta morada, pero me está dando urticaria en los ojos.
La tercera camiseta no la pueden poner. Mira, se acaba de suscribir uno al canal de YouTube mientras que grabo. La tercera camiseta no la pueden poner. Negra o blanca. En fin. Pues el caso es que al final he terminado primero por goles, porque he terminado con 8 copas, porque no he podido retar al último. Si lo hubiera retado y lo hubiera ganado, como él ya me había ganado la copa a mí, pues él se habría quedado con 7 copas y yo con 9. Y estaría ya después del primer día con 2 copas de ventaja sobre el segundo. Pero ya está. Por la gracia del tío este con el equipo del 33%, pues... pues estoy empatado a puntos con el segundo y hay que seguir peleando. Pero bueno, ¿qué posibilidades? Pues tengo. Que ya ves tú, precisamente en el equipo D es donde más me interesa ganar el evento. Porque claro, en ese equipo, el delantero, pues me viene genial, aunque sea para sacar dinero. Aunque sea para venderlo. Pero me viene genial. Y los 30 tokens, pues tampoco me vienen nada mal. Bueno, vamos a estar atentos a esto porque no me está gustando ni un pelo el partido. El caso es que estoy defendiendo bien. Pero entre la urticaria de la camiseta y... y que mi equipo no ataca, y a mí me da... me da yuyu cuando veo que Zapa no coge la pelota. Venga, céntrale, céntrale a Zapa. No tires tú, mamón. Eso no entra nunca, hombre. ¿Ves? Eso no entra nunca. Ay, si es que hay que darle la pelota a Zapa, ¿no? Yo no sé, de verdad. ¿En qué piensan estos jugadores? Venga, al melón de Zapa. ¡Uy! ¡Uy, el Cano! ¡Uy, el Cano! El Cano. Bueno, pues hay que seguir peleando. ¿Cómo vamos? 52% de posesión, 5 tiros míos, 4 de él, 2 a puerta mío y 1 de él. Bueno, por ahora los datos van bien y el marcador va bien, pero tampoco hay que confiarse porque Jesús, además de que... ¡Si se ha tirado! ¡Ha saltado por encima, hombre! ¡Venga ya! En la ida una muy parecida, que ni siquiera se lesionó el jugador. Toma. Una muy parecida, que ni siquiera se lesionó el jugador, me expulsaron a King. Y en este, a ver. Ah, sí, me han sacado tarjeta. Pero ya esto, le han sacado tarjeta cuando ha hecho el Superman. Se ha tirado así de cabeza, le ha faltado hacer así, con los brazos. Otra falta, tío. Otra falta de Cano. ¡Toma, paradón! Pero no me está gustando esto ni un pelo, ¿eh? Esto está empezando a coger un color un tanto mosqueante. ¿Y yo cuando ataco, amigo? Dejadte meter el puñetero pie y defender de otra manera. Así, por ejemplo. Esa es una buena forma de defender. Ay. Bueno, pues nos vamos al descanso. Por cierto, estoy jugando en ofensiva y con la presión alta. Porque en la ida pasó lo mismo. Bueno, y tampoco está cambiando mucho el partido. En la ida jugué en defensivo. Y estuvo todo el rato, pues así, atacando él. Y me ganó 2-1. Entonces he pensado, vamos a ver si en ofensivo consigo jugar un poquito más cerca de su área. Y si la pelota ronda a Zapa, al final termina entrando aunque sea sola. Porque Zapa tiene eso, que tiene una especie de... repelente de pelotas que... repelente de pelotas que hace que se meta en la portería. Mira, yo de verdad que no entiendo al árbitro. Es que no entiendo al árbitro, pero qué pita. Ya me ha sacado tarjeta amarilla a los dos laterales. Yo, o ponen el VAR en el juego o esto no vale porque... claro, a mí me están pitando unas faltas que no son faltas. Que ni siquiera están tocando. Si ni siquiera han lesionado. Vamos a ver, si estuvieran haciendo entradas tan fuertes, ya habrían lesionado a alguno. Y ni siquiera he visto sangre.
Bueno, el fastidio. Allá va King. Ojo, ojo con King. Ojo con King. ¡Uy! King eso tenía pinta de ir a la escuadra. Pero muy mal. Hay que darle la pelota a Zappa. O en su defecto meterla. Allá va Cuenca. Venga, King. Esta vez dásela. Ahí va, pies. Ve. Zappa, tío. Yo hablando bien de Zappa. Y Zappa deja que le hagan eso. Y eso no es falta. Fíjate. Eso no es falta. Eso ha sido hasta penalti. Porque era dentro del área. Vamos, Regueiro. No será de esas Reyes que Reyes es capaz de dar una hostia hasta teniendo el balón. Que está. Está mi DR. Está mi DR, vamos. Para que le tosan. Igual que la mujer le ha puesto los cuernos. Y por eso está así de mosqueado. Porque no se me ocurre otra explicación. Venga, ahí va King. Ahí va King. Esto lo iréis a cortar, ¿no? Corta, pero sin hacer falta. Y casi sin acercarte al jugador, porque aquí como te acerques al jugador te pitan falta. No sé si poner en los últimos minutos. Sí, yo creo que lo voy a hacer. Voy a poner el marcaje individual, porque con el marcaje individual aprietas más en defensa, defiende mejor. Lo que pasa es que se cansan muchísimo los jugadores. Cuidado con estas, que estas son peligrosas. Claro, que si tira desde Cuenca, pues como que va a ser que no. Qué partido más soso, ¿no? Nada más que un gol. Tocaré madera. No vaya a ser que ahora me meta 5 y termine perdiendo 5-1. Otro ataque para él. Menos mal que yo creo que se están equivocando. Yo creo que se piensan que estamos jugando a fútbol americano, porque no veas lo que están haciendo. Por cierto, he puesto a tope a todo el equipo para este partido. No sé a quién cambiar. Es que me da mal rollo, porque si meto ahora a uno apagado, esto no entra. Esto no entra nunca. No. ¿Veis? Se va para atrás, aunque sea, hace lo que sea por tal de fallarla. Cuando ya van programados para fallarla, hacen lo que sea. Me da mucha rabia perder el descanso, pero claro, es que a ver si me da tiempo la última. ¡Ay! Uf, tenía que haber pitado susto. Porque es que esos centros dan un mal rollo. Ya está, esto es final del partido. Pero si ya no, si estamos en el minuto 89. ¡No, hombre! La última para él. ¡Venga ya, hombre! ¿Y para mí qué? ¡Ahí está! ¡Vamos, Delmer! ¡Vamos, Delmer, que todavía metemos otro! ¡Vamos, Bueno, mira, no me voy a quejar porque gano 0-1. Ya voy. Esto ya habrá terminado, ¿no? ¡Toma ya! Pedazo de victoria rácana y patatera por un gol de cabeza, nada más empezar el partido y con dos tiros a puerta. ¡Increíble! Nuestras entradas han sido bastante agresivas. Perdona, pero no. El árbitro ha sido demasiado panolis. Así que mis entradas no han sido agresivas. Bueno, pues feliz como una perdiz. Mañana pierdo con Javier, ya verás. Mañana pierdo con Javier y nos descojonamos de risa. Me va a durar 7:40, son las 9. Me va a durar 10 horas y 40 minutos. La felicidad de ir primero, ya verás. Así lo estoy viendo, porque mi equipo es muy así. Mi equipo esas cosas les gusta hacerlas. Me ven a mí primero y dicen no. A ver, que de todas maneras aquí todavía hay mucho que pelear, que me queda que jugar con el tercero, me queda que jugar con el cuarto, que es David, y pues, prácticamente con todos, pero esos dos son los más peligrosos que me quedan. Entonces todavía hay mucho que pelear. Yo sé que Jesús ya ha jugado con David y no sé a él qué le quedará. Como no se puede mirar porque en cuanto empieza un partido se te vuelve arriba. Aquí, ¿dónde está el decano? Aquí,
Atlético Perú no tiene mal equipo. Ah, este partido es complicado también para él. Con ese yo creo que ya he jugado yo. Aquí Javier, que Javier también tiene un pedazo de equipo. Aquí no lo veo. Aquí. ¡Ostras! Pues este también es bueno. Con este he jugado yo hoy. Ah, no, espérate. Ese iba al último. Tiene un buen equipo, pero le tiene que fallar algo. ¿Ves? Pero esto es que se está reiniciando todo el rato y es un coñazo. Pero bueno, contento de estar primero y os voy a enseñar lo de... Por cierto, ¿me habrán retado en este rato? No creo, porque en los primeros momentos... No. Está peleando el de 150, precisamente. Es el que ha jugado el partido, el que tiene 7 copas. A ver, el que tiene 7 copas, lo malo es que me saca goles. Si consiguiera yo remontarle esos goles, pues incluso perdiendo por una copa los dos días que quedan, pues podría ganar el evento. Pero claro, le tengo que remontar esos goles. Y eso pues va a estar difícil. Así que mejor quedar como mínimo empatados una vez a copas y ganar por copas. Y en el equipo de... El primer partido ha sido buenísimo. Es que los repetidores, de verdad, los repetidores me dan una rabia. Que seguramente él me va a retar ahora, pero... El primer partido del segundo día ha sido muy, muy bueno. Bueno, primero la mala hostia de terminar... Determinar así. O sea, determinar con 8 copas. A mí me ha quedado que retar a este 134. Le he retado y le gané, pero luego me retó él y me ganó la copa. Y yo reté a este a falta de 10 minutos y le gané. Entonces se ha quedado con 7 copas. Y este, que tenía una de, tenía mi copa, si yo le hubiera ganado, pues a él le habrían quitado una y a mí me habrían dado la novena. Pero por la mierda del amistoso, pues me quedo empatado a copas. Por lo menos le saco 3 goles. Y lo bueno ha sido... ¿Dónde está? ¿Quién ha sido? ¿Dónde está? Aquí, este. Lo bueno ha sido lo de este. Lo de este ha sido buenísimo. Este es que es un repetidor. La temporada pasada quedó tercero, pero esta temporada está repitiendo. Y le he pillado justo en el momento que ha cambiado el día y podía retarse otra vez, le he pillado con todos los suplentes. Claro, con todos los suplentes, pues ¿qué pasa? Que le he metido 9. Y cuando lo he visto, sé que él me va a retar durante el día, porque este día pasado me ha retado por lo menos 5 o 6 veces. Casi todas las ha perdido, pero ha ganado alguna. Entonces, en principio no le habría retado, porque como sé que él me va a retar a mí y me va a ganar porque ha gastado un montón de tokens en ganarme ya el primer día, pues tendré que repetir ese partido y volver a ganarle. Pero claro, no me he podido resistir porque 9 goles, estamos hablando de que si estoy empatado a puntos y he quedado primero por 3 goles, pues esos 9 goles me vienen geniales. Porque ahora el que va segundo no le va a poder meter 9 a este con su equipo de 133. Entonces, pues me viene realmente bien haber metido 9 goles en el primer partido. Porque así, si mantengo la diferencia de goles, pues bueno, solo tengo que pelear, incluso empatando, me puedo llevar el evento. Pero vamos, que ha sido una putada. Es que si no arreglas lo de los partidos amistosos, de verdad, es ridículo que cualquier idiota, por asociación, te pueda hacer un partido amistoso y fastidiarte. Porque ya digo, es que no es solo esto, es el evento del Rey de Reyes, que mañana pues tendré que programar partidos amistosos a las 10 de la noche para bloquear los partidos amistosos y que no me los puedan programar a las 8 menos cuarto, que es cuando termina el evento. Pero ya es un coñazo tener que andar programando 6 o 7 partidos amistosos por la noche solo porque ya está, porque no son capaces de poner un botón que impida que te hagan partidos amistosos. Y ya no solo en este, cuando tienes que jugar, cuando tienes que hacer la tarea de ganar los 6 partidos seguidos, lo tienes que hacer con partidos todo de un tirón, con cuentas tuyas, en partidos amistosos, porque si te esperas para hacerlo en partidos oficiales, siempre hay algún idiota que te juega un partido con un equipo de 20 niveles superiores
y ya está, y te gana el partido y se queda tan contento por haberte ganado un partido con un equipo que es infinitamente mejor. Pues oye, ¿yo qué quieres que te diga? Es que lo tienen que arreglar, y si no lo arreglan, pues la verdad es que estas cosas te quitan las ganas de jugar, sobre todo los eventos, porque si ya los sorteos son una mierda y te los ponen muy difíciles, porque veis que aquí sigue la gente activa, es que te los ponen muy difíciles y tienes que ganar los partidos y tienes que pelear mucho en los partidos para conseguir los eventos, y si encima no cuidan este tipo de cosas como lo de los partidos amistosos, pues se te quitan las ganas de jugarlo. Si no fuera por el premio, desde luego que no jugaría, dejaría de jugar el evento. En fin, nada más. Os dejo, que ya os he calentado el tarro bastante. Contento por el gol de Melón, de Zappa, y bueno, 1-0, pero al fin y al cabo él también me ganó 2-1, ¿eh? Ojo, que tampoco ganó por mucho y con uno más todo el partido. Nada más, muchísimas gracias por ver el vídeo, un saludo a todos y mañana yo creo que sí que nos vemos para el pico de la noche. ¡Hasta luego!